Así que la vamos a grabar. Ok. Feedback number two, third grade high school, July 8th, ¿cierto? Estamos a 8 de julio para que anoten la fecha. Y vamos a comenzar entonces con la revisión de la prueba. Como yo siempre les digo, es bueno que tomen nota porque acá vamos a ver los errores, que, ¿cierto? Que más se repitieron, las mejores respuestas. Y esto es bueno porque no se sabe nada de lo que pasará sobre las clases, sobre las pruebas. Entonces, en una de esas, quizás a futuro más adelante, tengan que dar alguna prueba presencial, alguna prueba final, uno no sabe. Entonces, por lo tanto, es bueno que tengan súper claro si es que algún contenido no lo supieron entender, ¿ya? Entonces, es bueno que tomen nota de esto, de los errores. Y los que no han dado la prueba y están aquí, pucha, igual les va a servir, ¿ya? Así que, empecemos. Ahí, dice Evaluation 1, Evaluation 2, ¿ya? Estamos haciendo aquí una comparación de su primera prueba con la segunda, ¿ya? Para que vean si subieron, bajaron, qué sé yo. Mira, attendance, esta es la asistencia de third A, del tercero A, ¿cierto? Fue exactamente la misma, así que estuvo aquí, me parece que aquí vamos a cambiar, porque que yo recuerde, fueron, ahí estamos, ahí sí, espérame, voy a ver aquí, porque aquí tengo los nombres, son 6, vamos a ir a cambiar acá, porque seguramente se repitió el de arriba, y 41 menos 6, vamos a sacar el tiro de la cuenta, son 35. Ahí sí, 35. Vamos a ir acá. Aquí. Entonces, son 35 acá. Eso es. Ahí sí, chiquillos. Entonces, en la primera prueba asistieron 38 en la primera vez, porque después acuérdense que uno la puede replicar y ahí siguen completando la prueba. Y ahora esta vez asistieron 35. Hubieron 3 menos. ¿Ya? Bueno, ahí por distintas situaciones. Ojalá que manden correo, ustedes tienen acceso a mi correo, los que no, lo puedo dar ahora, cuando termine la clase, no hay problema, ¿ya? Pero cualquier cosa que pase, que están enfermos, traten de avisar. Yo sé que pueden haber problemas de internet, de luz, qué sé yo, pero si pueden hacerlo, por favor. Entonces, ¿qué pasa acá? Mira, achievement percentage. El porcentaje de logros, fíjate aquí, el curso como promedio tuvo un 5 en la primera prueba, y miren en la segunda, congratulations, sincerely, ¿ya? De verdad, felicitaciones porque subieron mucho, yo creo que fue uno de los cursos que más subió, así que muy bien los que se están tomando esto en serio, o que les guste el inglés, pucha, los que no, voy a hacer todo lo posible para que la clase sea más entretenida y se haga más fácil, ¿ya? Pero como curso, los felicito porque subieron harto. Miren acá, errores, mistakes, 6 and 14 ese día, en esa prueba, que ya la vimos ya, pero ahora fue la 10 and 18. Así que voy a dejar de compartir aquí y nos vamos a ir a la 10 y a la 18 para que la podamos ver. Mira. A ver, give me one minute, era la 10 y la 18. Vamos a ir con las preguntas 10 y 18. Aquí, que se pone medio lentita esta cosa, ustedes saben. Ya, entonces, aquí estamos. Vamos a ir con la 10. Ya, entonces, ahora voy a compartir de nuevo porque esto funciona así. Hay que ir y volver. Acá, ahora sí. Compartir. Aquí y acá. Mira, esta fue. Vean acá. Dice, esto solamente es del tercero A. Dice, date of birth, esto era del currículum, y era la alternativa B, porque acuérdense bien, ya, que se pone el mes, el día, y después el año, o podían poner el año primero, pero siempre va el mes y el día, y aquí se confundieron con la letra D. Mira, July es con Y, y yo, ustedes saben que a veces me pongo media malulilla, y puse July con I de pura pesada, y varios cayeron en esa alternativa. Entonces tiene que tener cuidado que July se escribe con Y, ¿ok? Entonces esta fue una de las que más cometieron errores y si se fijan es un 31% que contestó bien. O sea, tampoco es tan bajo, pero esta fue una de los, del el error más, más repetitivo, ¿ya? Okay. Entonces ahora nos vamos a ir a la otra pregunta, que era la número 18,
¿Ya? Vamos a revisar la 18, que la tengo por acá guardada para ustedes. Y ahí ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasó ahí. Vamos a compartir de nuevo. ¿Ya? Aquí está la 18. Y era esta. It has to do with report speech, que esto era el contenido difícil, ¿ya? Este era del report speech. Acuérdense bien que el was y el were, que hubieron compañeros que me mandaron un correo y yo lamentablemente no lo alcancé a ver a tiempo, lo vi muy tarde, y me preguntaban, ¿cómo cambiaba el was y el were? Y eso cambiaba a had been, ¿ya? Y varios pusieron que quedaba igual. Entonces, anoten por ahí que el was y el were cambiaba a had been, cualquiera de los dos, ¿ya? Cambiaba a had been, para que lo dejen ahí anotadito para la próxima prueba, si es que alguna vez se va a hacer, o para los compañeros que deben esta prueba, ¿ya? Ese fue entonces el error. Vamos con las respuestas, con las mejores respuestas que ustedes dieron. También hubieron 100% de respuesta, y en este curso, vamos a ver cuáles eran, era la 25 y la 28. Y se van a dar cuenta cuál respuesta eran, porque la revisamos harto. Mira, la 25 era sobre el video. Ahora yo se los voy a mostrar. Y a lo mejor también se repiten en los demás cursos. Así que vamos a ir aquí de nuevo, compartir pantalla, y nos vamos a revisar la que hicieron en un 100%. Miren, era esta, remember? About the dream job? About the dream job? Esto era. Y el profesor siempre quiso ser profesor. Y yo puse full time mother un poco para desviarlo. Owning a bar and a restaurant and a professional beach volleyball. No. Casi todo el curso contestó que el profesor siempre quiso ser profesor. En ese video, ¿cierto? En ese video se mostraba eso. Ok. Vamos a ir entonces a ver la otra, que era la 28. Y ahí se van a dar cuenta que también tiene que ver con lo del video, ¿ya? Para que estudien lo del video, la gente que debe, y nos vamos a ir entonces a la 28, miren. Era esta, tour guide, que también era una de las personas que el trabajo de su sueño era el trabajo que estaban haciendo. Y miren, todo el curso respondió a esa, 100%. Todo el tercero medio A contestó que el tour guide siempre quiso ser tour guide, ¿ya? Así que los felicito en ese sentido. Y ahora les voy a compartir algo que a lo mejor les va a interesar. Voy a dejarlo aquí. Vamos a ir de nuevo a compartir acá. Les voy a mostrar su planilla. Y de ahí voy a ir con el tercero B. Ojalá miren bien aquí. ¿Por qué? Porque notas aún no se las puedo entregar. ¿Cómo se va a realizar esto de las notas, chiquillos? Miren. Hoy día tenemos consejo con los profesores de media y se va a hacer un plan en que ustedes puedan ver todas sus notas juntas, así como en la reunión, una cosa así, se va a planificar algo, bueno, ya está listo, lo que pasa es que primero tienen que saber los profesores hoy día y ya después se les va a comunicar a ustedes seguramente en clase de cómo van a poder saber sus notas, pero yo lo que les puedo adelantar es esto, ojalá me lo estén viendo aquí. Si se dan cuenta, este es el tercero medio A, donde faltaron, yo les dije recién, parece que eran 6, no me acuerdo ya perdí la cuenta. Por eso que están estas líneas de los compañeros que no la dieron, ¿ya? ¿Qué pasa? Aquí sale el porcentaje de respuestas correctas, y si se dan cuenta, miren, es bien bueno. Excellent, so good, ¿ya? Y también salen las más, que se cometieron más errores, ¿ven? Ahí dice el 31% de la 10 que tiene ya que ver con el currículum. Y por ahí está la otra. Si se dan cuenta, aquí más o menos, los que están presentes en la clase pueden ver cuántos errores cometieron, ¿ya? Y más o menos calcular y no preocuparse, quizás alguno, quizás otro sí, pero esto es lo más importante y lo que yo les puedo mostrar, ¿ya? Entonces, ahí está la planilla y después se las voy a repetir de nuevo, ¿ya? Así que no se preocupen. Después la voy a ver de nuevo. Ahora nos vamos a ir con el tercero medio B. Vamos a ir, voy a compartir el PowerPoint que está por acá, ¿ya? Y miren, third B, 27, 28, faltó una persona y miren aquí, lo mismo, ¿ya? What's the problem here? Achievement percentage. Aquí el problema es que ustedes bajaron un poquitito
Y yo atribuyo un poco esto que la prueba estuvo un poco difícil, más difícil que la primera. Quizá hubo un poco más de exceso de confianza, quizá asistieron menos a clase. Hay muchas variantes, pero esto fue el resultado de ustedes hasta ahora. La asistencia buenísima, este es el curso que menos falta aprueba, así que yo los felicito y también yo le extendí estas felicitaciones a su profesora jefe, ¿ya? Pero aquí quizás hubo un poquito de confianza. Y si se dan cuenta, miren, los errores fue en el currículum, lo mismo, también anotaron la número 10 que era July y pusieron con I latina y era con Y. Y vamos a ir con la 14, que cuando se las muestre, yo creo que no van a creer en cuál se equivocaron más. Así que voy a ir aquí, voy a tratar de irme a la planilla del tercero medio B, ¿cierto? Para que vean su realidad y vamos a ver sus preguntas. Entonces, me voy a ir acá al tercero medio B, que lo tengo aquí, ¿ya? Y voy a mostrar la pregunta número 14, creo que era. Vamos a ver la reunión. Sí, era la 14. Voy a buscarla acá y se las voy a mostrar. Entonces estoy aquí con la prueba 2 y vamos a ver la pregunta y ahí se van a dar cuenta cuál era la 14. Ahí ya la abrí. Entonces vamos a ir a compartir de nuevo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo y les voy a mostrar la pregunta 14. Miren, que también les sirve el resto. Miren aquí, college. Remember college. A ver, en el currículum yo les puse university y un slash college, ¿ya? Que significa lo mismo. Pero yo en la prueba, ¿cierto? Puse la palabra college como para un poco quizás buscar ahí si es que se podían confundir un poco. Y sí, el 40% solamente del curso supo que college era university, ¿ya? University of Santiago. Y el resto pensó que era el colegio, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener un poquito más de ojo, ¿cierto? Y más cuidado y no confundir el college con el school, ¿ok? Entonces esta fue la otra que más se equivocaron, cuando el contenido más difícil era el report speech y ustedes lo hicieron muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir a las que respondieron mejor. El tercero B, como dice en el PowerPoint, respondieron mejor. La 9 y la 5. Miren, voy a poner aquí la 9 y la 5 y vamos a ir a revisarla. Otras, nada que ver con el tercero medio A. Vamos a ir entonces a la planilla y vamos a buscar la 5, que fue la que mejor respondieron. ¿Ya? Voy a dejar de compartir acá y me voy a ir otra vez a buscar la 5 que la tengo acá. Miren, esta era la que respondieron con un 18.89% in a right way, ¿ya? En una forma correcta fue esta. No es tan alto, ¿cierto? No fue más allá de un 90%, pero esta fue una de las que respondieron en su mayoría correctas y tenía que ver con job advertisement, con los avisos publicitarios, ¿ya? Mira, you need to work half an hour, tenían que trabajar media hora, entonces era la entrega de diarios. Esa fue una de las correctas, de las más correctas. Y la otra también tiene que ver con el aviso publicitario, que yo te dije que era la number 9, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la número 9, que es la que está acá. Y también tenía que ver con el aviso. Ah, perdón, no era con el aviso, era con el currículum. Mira, middle name. Aquí, ¿qué significaba middle name? Remember? Era el segundo nombre. Segundo nombre. Entonces yo te puse estas alternativas. 92%, ¿cierto? 92% respondió bien, que era Andrea. Dentro de esta alternativa, ¿cuál correspondería a un segundo nombre? No puede ser ni Navarro, ni Puente Alto, ni Teacher, era Andrea. ¿Ok? Ok, right. Entonces vamos a dejar de compartir acá. ¿Ya? Déjame ver algo aquí. Correcto. Y nos vamos a ir a compartir su planilla de tercero B para que la puedan ver. Y de ahí voy a repetir la del tercero, así que pasé muy, muy rápido. En el chat me solicitan si quieren esa respuesta, esa planilla. Miren, aquí está. Planilla del tercero medio B. Ahí están sus respuestas, ¿ven? Estuvo parejo, ¿cierto? No hubo 100% acá de respuesta.
Y eso a mí me preocupa porque en el tema del video lo revisamos varias veces. Así que ahí ojo. Pero en donde tuvieron alto porcentaje fue aquí en la comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces ahí están sus tickets por si alguno quiere verlo, más o menos calcular su nota, porque la van a tener, yo creo que en un par de semanas más ya van a tener todas sus notas para que estén tranquilos. ¿Ya? Y, ¿qué pasa con estos signos de pregunta? Esto es súper importante, así que los que no estén poniendo atención, escúchenme bien. Estos signos de pregunta significa que la pregunta no entró o que ustedes la dejaron inválida, ¿ya? De la única forma que si tuvieron algún problema con internet y que esa pregunta, por ejemplo, ustedes ponían que era la A y no quería entrar y tuvieron que seguir con la que viene, en el mismo día me tienen que mandar la pregunta y la alternativa y yo la ingreso. Entonces, por ejemplo, ahora yo les voy a dar una posible fecha de la prueba que viene. Si están dando la prueba y la alternativa 10 en el momento por internet, por plataforma, no entra, y ustedes saben quién la sé y saben quién es buena, anoten en un cuadernito y me mandan esas respuestas el mismo día de la prueba en un correo. Y yo, sin ningún problema, se las acepto, ¿ya? Pero si lo hacen al otro día y todo, ya queda nulo. Por lo tanto, el mismo día me envían un correo. Alguien por ahí lo hizo. Un compañero me mandó la respuesta y yo puedo ingresarla en forma manual esta, ¿ya? Entonces, sin ningún problema, el mismo día me la envían como correo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que decirme en el chat? A ver, vamos a dejar aquí.